chica de acá, lo que me llamó la atención de ella era que algunos tapan los la bomba lacrimógena, o cada uno tiene una función. Y ella, cuando tú eras de las que te ayudan con el que te rocía agua con bicarbonato para que no te fueran los ojos con las bombas. Pero si te fijas, o sea, perdón el delineador. O sea, yo hoy solamente me puse un poquito así de... Es. Que lo tengo hace como 5 años. Sí. ¿Cómo se llama el pintar? Entonces... Encuentro que son increíbles, o sea, igual tiene ahí una camiseta y todo, pero tiene ese delineador, lo encuentro maravilloso. Son detalles, pero que tal vez, no sé si los hombres, pero yo sé que las mujeres no podemos dar cuenta de esos pequeños detalles que son detalles. Todo combina. Todo combina. Esta es una de mis fotos favoritas. Bueno, hay varias favoritas, pero esta es una de mis fotos favoritas por varias razones. Porque esta foto engloba un montón de cosas que para mí representan, como que representa todo en una sola foto. Primero, lo más importante es porque durante el estallido social hubo más de 250 personas mutiladas en sus ojos. Y aquí hay una representación gráfica, entre comillas, de eso, ¿no? Ella se marca el ojo. Hay un caso súper importante o muy de una chica que se llama Fabiola Campillay, que perdió sus dos ojos. No solo sus dos ojos, sino que también perdió nariz y parte de su cara. No estaba protestando, no estaba marchando, no estaba nada. Una chica. Por eso, como por parte de la mutilación de los ojos, creo que esta es una foto que representa eso. Dentro de las marchas, ¿ya? Segundo, porque también está la bandera del arco iris, o sea, ocupa la bandera del arco iris de la diversidad, y que me parece súper importante que esté presente, ¿no? Que haya la inclusión. Está la inclusión. También eso, entonces en el conjunto de colores, como la imagen fotográficamente con iluminación, también es una imagen linda. No deja de serlo. Entonces para mí es una foto que engloba un montón de cosas, que me provoca un montón de cosas.